Pues a falta de casa, la llanta. Vamos a decorar la llanta del Jeep. Con puras cositas de Navidad. Con puras cositas de Navidad y muchas otras cosas más. ¡Qué emoción! Estas son las cosas que compré. Es que compré muchas. Mira, Carla, pero yo te dije que una bota que dice K. ¡Ah, amiga, la Lucy! Cuyis, ¿tú cómo decorarías una llanta? Es que no sabemos cómo empezar. ¿Una llanta? Sí. Es que la llanta navideña, ¿no has visto que decoran a veces los jeeps así bien bonitos? Ah, pues, no, sí he visto, actually, yeah. ¿Es todo lo que trajiste? No, ¿qué? Casi nada, me trajiste la llanta. Ya, ya hay que empezar, ya. Bueno, ahorita te vamos a enseñar el resultado. Ok. Ya, yo opino que, ándale. Ah, pues ya lo había hecho yo. ¿Me estás confiando, ¿verdad? Carla, yo pensé, o sea, para decorar casas, no, pero para decorar llantas, sí la arma, mija. Sí, ¿verdad? No, sí. No sabemos. Ya casi acabamos con esas cosas y miren, va quedando bien bonito gracias a mi creatividad, porque a mí ella no se le hubiera ocurrido poner estas cosas aquí. No, la neta no. No, las quería poner aquí, ¿tú crees? Ok, Carla, ya entendimos que no sé decorar llantas, ¿verdad? Ah, bueno. Pero... qué bueno que no sé. Esta morra se fue a traer café, que porque ella sin café no puede trabajar, como si adornar una llanta fuera tanto tu trabajo. Y aquí me tiene adornando su llanta de Navidad. ¿Qué? ¿Qué pasó? Mira, ya te traje el café. Ay, gracias. No, realmente que qué bonito decoras. Me encantó tu idea. Ya te voy a dar porque ahorita no podía, pero ya. ¿Ya, ya puedes hablar de sí. todo? Sí, ya. Salud. ¿Ya? ¿Va? Sí. No, pero pensé que ya se acabó. Mire, ya. Mira, no llevas casi nada. Bueno, ya, me voy a grabar más cosas. ¿Y si nos ponemos así? ¡Ay, quedó! ¡Miren qué bonito! I like it. Fíjate que nunca había pensado que me iba a entretener tanto decorar una llanta. ¿Qué te parece si le colgamos unas esferas? Pero que no vayan a volar, porque luego si vuelan, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a poner listón de este a unas para que no vayan a volar en el freeway, porque si no, imagínate. No, también caras, ¿verdad? Sí, también caras, me costaron $3. ¡El paquete! Carla, ok, ya entendimos. Este los traje para traer el espíritu navideño, porque si no, no vamos a decorar. ¿Y luego este por qué lo trajiste? Eso es para que el Jeep tenga el espíritu. Oh, ok, nosotras. Oye, Carla, ¿tú sabes si hay un concurso o algo de llantas chidas? ¿No sí. ¿Sí? ¿Sí? Yo lo voy a organizar. Ay, ya. Esto siento que le dio el toque que le hacía falta al moño. La verdad que sí, me gusta. Ya ves, no hago tanto, pero lo que hago lo hago así como que wow. Y la verdad yo creo que yo no nací para esto. A mí no me gusta decorar. Con mi burrito sabanero camino a Belén. Si me ven, ya, mucho veladera. Ay, es insoportable a veces. Yo creo que si sigo decorando me voy a enfermar. ¿Por qué, Carla? Me da ansiedad. Carla, pero no me llevas un listón. Imagínate cuando lleve dos. Ay, no, hombre. Imagínate llegar al parqueadero y que otra doña también traiga su llanta y luego tú, está más chida la mía, y luego ella, no, está más chida. No, le voy a decir, mire, señora, a ver. Mejor vayas a dormir porque trae puro sueño. Yo soy la reina de los concursos de decoraciones de llantas. Me va a decir ella, pero ni siquiera hay concurso. Pero yo lo acabo de patentar. Uy, le invitas al concurso, Carla. Ay, no. Sí. Ay, no, ya me aburrí. Y mi burrito sabanero. Ya me desaburrí. Yo creo que ya no. Vamos a estar bien cansada, ¿verdad? No tiene para colgar. No tiene. Pero al aire lo cuelgas ahí en tu chimenea. Es que no tiene leche, güey. Es que sí, mira. Lo cuelgas en tu chimenea para que me traiga algo, Santa Claus. Así da. No, lo voy a volar el aire, yo sé lo que te digo. Sí. Así. No, ay, sí, me gusta. Ahí. ¡Ahí está! ¡Ya quedó! Déjenles enseñamos más de cerquitas el resultado de mi decoración. Pues ahí quedó, la verdad, yo pensé que iba a quedar peor, pero quedó muy, muy bien. Y pues nada, amigos, ya saben, síganme para más consejos de gypsy, de limpieza y de cocina. Y córrele, mire, ya recoge esa basura porque yo ya me voy. ¿Es neta? Sí, pues estoy en tu casa, mire, pues no quieres tu casa sucia, ¿o sí? Bueno, bye.